a todos. Bueno, pues aquí estamos liados, que hemos vaciado todo el armario. Lo vamos a pintar de blanco y le vamos a cambiar el interior para que sea más cómodo. Este es el vestidor de nuestro dormitorio, que como veis está lleno de cosas. Lo que pasa es que eso daba la sensación un poco de viejo. Entonces lo vamos a pintar. Está Daniel echándole un poco de masilla en algunos huecos que ha quedado de las estantes y tal. Y vamos a lijar y luego a pintar todo de blanquito. Se quitarán todas esas molduras que están lacadas y la laca con el tiempo, pues lleva muchos años, amarillea. Así que pondremos otras molduras, pintaremos el techo, cambiaremos los halógenos. Y diréis, ¿dónde tenéis toda la ropa? Pues mirad, por todos lados de la casa. Os voy a enseñar. ¿Cómo tenemos este dormitorio de ropa? Y de cosas del otro dormitorio. Los espejos que había en el otro dormitorio, que los vamos a poner ahora puertas normales. Y aquí que he dejado, parece que está un poco desordenado, pero es que he dejado aquí todas las perchas sueltas, porque las cambié todas, las puse blancas, pero algunas se quedaron de otro color y quiero ponerlas todas blancas. Y nada, bueno, ya veréis este dormitorio cuando no esté todo esto, porque así da una sensación un poco un poco rara. Estos armarios también los pintamos. Los pintamos por dentro también, como bueno, como todos. Así que nada. Y nos queda hacer este baño, terminarlo. Y esta, pintarla de blanco también. Esa es la subida a la buhardilla. Que también quiero pintar el color ese azul que tengo y ponerlo en un color blanco o crema. Y bueno. Ya os mostraremos. Así que... mira que la vieja pone. A quien besas. Los morritos de trabajo. Morritos de trabajo. Ahí no van a ir los estantes, como veis. O sea, las maderas, como veis, están torcidas. Hay que agarrarlas, sujetarlas. Esta irá aquí un poco, porque aquí hay como un metro. Un metro y algo. Y entonces, aunque aquí aparentemente no, entonces aquí vamos a acercarla un poquito más. Aquí pondremos una puerta y aquí otra. Y aquí, más mueble. Deja de ser las maderas recicladas. No, esto no eran maderas recicladas. Me refiero a que las hemos quitado, pero bueno, las estamos... Ah, bueno, que hemos dejado... Estaba forrado y hemos dejado... Que no vamos a forrarlas de blanco ni nada, porque esto con pintura esmalte, pues queda tenido igual de bien. Es absurdo. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small.
We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Mucho tiempo sin vernos por aquí en el coche, ¿verdad, Daniel? Sí, hace mucho tiempo que no salíamos. Sí, bueno, pues nada, nos vamos a IKEA, que tenemos que mirar los estantes, cajones y ¿qué más? Y percheros y... Bueno, percheros, bueno, todo, cestas y eso para el nuevo armario que estamos arreglando, que ya veréis vosotros en otro vídeo y, bueno, en este mismo. Así que nada, chicos, nos vemos en un ratito. Chao, chao. Pues aquí estamos, un domingo por la tarde. Daniel sigue con el armario. Así es como va el vestidor de nuestro dormitorio. Y mirad a este lado, cómo está todo. Ay. Y luego nos queda seguir con el dormitorio. Ay. Voy a encender aquí la luz para que se vea un poquito. Aquí van estas cestas, una de este tipo para los cinturones y objetos de bisutería. Y... ¡Ah! ¿Te lo sujeto? Bisutería y todo eso. ¡Ay, niño! Te lo tengo que sujetar. ¿Vale? No, deja. Aquí va un zapatero. Hay uno, luego ahí va otro. Allí va otro grande. Aquí van las cestas. Estas cestitas. Y ahí arriba, bueno, ahí nos queda pintar, porque claro, pintó, pero hubo luego que rediseñar las paredes. Entonces, bueno, nos queda pintar, pero bueno, luego se retira los cajones y todo eso, se pinta bien, se da una lijadita y se pinta. Y ahí también, ahí arriba. Son los cajones.
aquí lo has puesto. Bueno, está todo normal. Aquí va otro también igual. Ahí va otro zapatero pequeño. ¿Uno o dos van ahí? Aquí tres. ¿Tres zapateros ahí? Sí. Vale, genial. Ahí va otro grande, como he dicho. Y ese. Porque es que al final siempre los zapatos estaban uno encima de otros. En cajas. Luego aquí van también estos cajones de 50 por 35 de fondo. Con los zapateros igual. Y arriba también va un... Bueno, van hasta arriba de cajones. Y arriba otro maleterito, ¿no? Y aquí va otro maletero. Una barra. Y unas estanterías con zapatero. Bueno, me va a quedar divino. Y luego me va a poner... Me va a meter todas las luces ahí. Para cuando se abra. Y las puertas las tenemos que hacer nosotros. Me está haciendo cosquillas. Y luego las puertas nos toca a nosotros, pero las quería hacer de... Bueno, ya la veréis, porque así ya tenéis cosas que ver. Aquí lo que hemos puesto ha sido este, que es de pantalones, que nos ha parecido original, que en un momento dado puedes colgar aquí perchas y tal, pero bueno. Y bueno, pues así va, ¿no? Aquí estamos, pobrecito. Pero qué avanzado vas. Bueno, esos son cajones ciegos porque pedimos de estos, pero no había hasta no se sabe cuánto. Entonces, como ya estos son de cristal y estos también el frontal de cristal, como ahí va la ropa interior, pues no. Los calzones. Eso. Pues no me importó que fueran cajones ciegos, es decir, que no se vea. ¿Y ahí cuántos hay? Puedo hacer una aproximación de grabación. Lo que dura más o menos como queda. Sácalo para que lo veamos. Muy bien, muy bien. Mirad cómo va quedando, chicos. Luego aquí tenemos lo que es el este, ¿no? El, ¿cómo se llama? El bendecidor. Bueno, es el borde, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. No sé. Vale, que va aquí, todo para cubrir esto y esto. Vale, cariño. Ay, las cestas. Y bueno, y ahí van dos cestas en ese de ahí, van dos cestas en la parte de arriba. Pero bueno, todavía queda... Luego hay que sacar todos los cajones... Para pintar todo esto. Ahí va también como un embellecedor cubriendo todo eso. Bueno, ya lo veréis. Pero bueno, como hay que poner la luz primero y eso, lo primero era montarlo, diseñarlo y montarlo, y luego pues ya volver a quitar los cajones, se limpian los cajones, se pinta y ya se ordena todo. Y mientras tanto pues vamos a ir montando las puertas, que las tenemos que hacer nosotros. Pero bueno, este, espero que os guste. Las luces también las vamos a cambiar, vamos a pintar todo el techo, vamos a cambiar los halógenos que tienen muchos años. Todos los demás de casa son de bajo consumo, menos estos, que además haciendo un ruido horrible. ¡Tadán! Y aquí mi amado terminando el vestidor. Como veis, estos son más estrechitos, con menos fondo, de 35, para, y esas cestitas, para que podamos acceder desde aquí fácilmente a lo que es la ropita, los zapatos que habrá ahí, un par de estanterías ahí solo, ¿no? O una. ¿Mm? Una o dos estanterías ahí. Las que tú quieras.
Dos estanterías, luego aquí habrá un perchero, un percherito para las camisas y ropa. Abajo del todo sería, y aquí un maleterito. Abajo del todo sería zapatero, dos faldas, abrigos y balda. Eso sería. Ahí está. Aunque podemos usar... Para el resto, Mastercard. Le ha gustado tanto que está diciendo de hacerlo también en su armario de sus cosas. Para meter por lo menos estantes en condiciones. Claro. Está encantadísimo, vamos. Está pensando yo ahora en eso, ¿sabes? Sí, ahí te queda un poquito de rodapié, ¿no? Ten cuidado, no te pinches. Porque hay que poner todo eso rodapié. Pero claro, hay que poner primero puertas, pintar puertas y ya remates. Pero que ha traído muchísimo trabajo y que se lo digan a él, que es el que... Porque en IKEA, para el que no lo sepa, estos estantes, cajones y tal no están. Hay que ir a hablar con una señorita o un chico, un señorito, y pedírselos. Puedes ir con las medidas y que te lo hagan ellos, o lo haces tú desde casa, que nosotros lo hicimos desde casa, más o menos lo que queríamos. Y bueno, pues allí ellos ya te lo piden, sí, y no, tienes que volver otro día a buscarlo. Sí, lo que pasa es que cada armario, a ver, ellos tienen un armario estándar. Entonces, ¿qué significa estándar? Que tú compras los módulos. Entonces, solamente es montar lo que es el armario, meterlo donde vaya empotrado. Pero nosotros, como queríamos aprovechar lo que era la carcasa exterior, claro, entonces ya lo hemos hecho todo a medida. Uh-huh. Es decir, como dice Daniel, pues eso, que normalmente en IKEA lo que te venden es ya el armario completo. Sí, hay mucha gente que viene con los agujeros. Que viene con los agujeritos aquí, ¿no? Sí. Que viene un montón de agujeros por aquí. Claro, yo tenía que hacerlo todo a medida y los agujeros a todos a medida. Y claro, tú los has tenido que hacer a medida, sí. Entonces eso, ¿que queda muy bonito de la otra forma? Sí, luego hay que encajarlo aquí, en el armario que tú tengas empotrado. O si no tienes armario empotrado, pues te lo llevas tal cual. Pero igualmente el interior lo tienes que diseñar allí, ¿eh? Te vienen, te lo montan. O si lo tienes en un armario que no tenga estas maderas, ellos vienen y te la ponen también, ¿eh? Si no tienen estas maderas. Pero bueno, nosotros son buenas maderas y tal, y ya estaban. Y decidimos hacerlo además nosotros, que ya sabéis que nosotros prácticamente lo hacemos todo. Así acabamos. Así acabamos, que acabamos rotos. Sobre todo él, el pobre, que es el que más curra. Y esto, estoy encantada. Pensé que habíamos elegido otra, fíjate. De estas, ¿no, Daniel? ¿Mm? Pensé que habíamos cogido otra de estas. ¿De qué otras? De estas. Solo una, ¿no? Solo una. Bueno. Pero aquí pueden venir las gafas, los cinturones, yo que sé, hasta hay gente que mete ropa interior, braguitas y cositas así, pero bueno, no es nuestro caso. Lo usaremos, pues eso, para relojes, algún anillito, gafas, cinturones, todos son así, para poner, imagino que aquí si no llega. Y luego lo bueno que tiene es que con esto pues puedes ver lo que hay dentro. Pero ya lo iréis viendo. En este vídeo me imagino que lo veréis todo. Vídeo largo y pesado a lo mejor. O en dos vídeos. Depende si es muy largo. Hola, amiguitos. Bueno, aquí estamos, que Daniel ha estado desmontando todos los estantes para volver a pintar todo lo que se había estropeado. Ha estado poniendo la moldura aquella, las molduras laterales.
poniendo aquí para dejarlo más terminado, los perfiles. Aquí ha puesto moldura. Allí no, porque todavía tenemos que meter todas las luces que queremos para el armario. Y falta la moldura de abajo. Así que mañana me pondré a limpiar todo para ir metiendo ropa hasta que pongamos las puertas. Pero bueno, aquí lo veis. Tengo que volver a limpiar todo bien, bien, bien. Pero ya está casi acabado. Aquí están las herramientas todavía. La cestita de ahí. Abajo. Está todavía húmedo. Estos dos estantes nuevos. Esas estanterías son de ahí. Bueno, pues ahí estamos. Casi, casi, casi terminado ya. Ahora recogeré esto. Y así se ve el vestidor. Bueno, amigos, ¿qué tal? Nos quedan solo las puertas y las luces, pero ya está terminado en molduras. Ya hemos metido la ropita. Ya está todo más o menos organizado. Nos faltan algunas cositas. Pero bueno, quería explicaros que toda, bueno, más la limpieza que hemos hecho, que hemos tirado muchísima, muchísima, muchísima ropa. Nos hemos quedado pues con lo que realmente nos ponemos, que es la idea de Marie Kondo esa. No voy a decir cómo llamo yo. Pero bueno, el caso es que hemos hecho una limpia de cosas que tenían años, que lo vas guardando porque, ay, qué pena, ay, a ver si adelgazo, ay, a ver si engordo, o a ver si me lo puedo poner. Pero es que no nos damos cuenta que la ropa caduca como la comida. Y entonces no puedes ponerte ropa de hace 10 años o de hace 7 o 8 y más. Bueno, que al final las modas cambian y te vas poniendo otras cosas. Entonces hemos hecho una limpia. Todavía hay algunos cajones vacíos, algunas cestitas vacías. He metido estas cestas aquí para meter algunas cositas. Aquí tenemos las camisetas del canal. Aquí tengo algún bolsito, hay otros más bolsitos que tengo todavía que ordenar más cosas. Aquí tengo el este de maquillaje. Aquí hemos metido algunas cosas, pocas todavía. Las gafas de Daniel. Y bueno, pues más o menos los zapatos. Yo me he dado cuenta que tengo muchísimas zapatillas y zapatos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos de los que me pensaba, porque realmente tengo otra cajonera llena de zapatos que, bueno, aquí no caben. Y nada, y esos son de Daniel. Hemos metido ahí mis jerseys de invierno. Daniel los tiene en otro lado, en otro cajón, no sé cuál de ellos. Esto es lo que hay. Solo nos faltan las puertas y ya os haré un room tour de la habitación. Hasta luego, amiguitos. Chao, chao, chao.